Os, buenos días, ¿cómo están? Llegó el momento de hablar de Mawashibuke, una defensa súper importante. Igual como hablamos el otro día del Shutobuke, el Mawashibuke se trabaja en el lado contrario, se trabaja en Naha principalmente. Casi no existe ningún kata de Shuri que tenga Mawashibuke. Solo algunos katas de Tomari llevan Mawashibuke, como es el caso de Niyushiho o Niseishi, como se llama en okinawense, que lo tiene justo al final, ¿sí? Y el otro es Unsu, que también se supone que es un kata de Tomari, también lo tiene en la parte final dos veces. Pero digamos que la defensa es básicamente una defensa de Naha, de los estilos de Shorei, ¿ok? Es una defensa de mano abierta también, pero de mano de tigre, en este caso, ¿ok? El básico, se trabaja como un Agashiwarai, ¿ok? Se bloquea y luego con la otra mano se hace un círculo completo, se recoge y se proyecta hacia el frente, ¿ok? Tiene algunas variaciones, ¿ok? Dependiendo del estilo, Chito, el Choto, Shotokan, como les dije, solo dos o tres katas, o Goju-ryu, ¿ok? Existen algunas variaciones. Número uno, hacia el centro, así. Goju a veces lo hace un poco más abierto. También se hace en esta manera, derechito al centro, ¿ok? O Shotokan, en el caso de un Su, que lo hace tipo mano cerrada, ¿ok? El movimiento final se llama Toraguchi o boca de tigre. Se ve de esta manera, ¿ok? Es importante que siempre estén parejitos, ¿ok? Entonces se bloquea, se saca y va adelante. Adelante, perdón. Las aplicaciones son varias, como las quieran ver, pero digamos la básica es que se defiende el puño, se bloquea, se termina de sacar con la otra mano y luego se ataca. Básicamente genitales y arriba a la cara, ¿ok? Otra cosa importante de esta defensa es su posición de aplicación. Solo se hace básicamente en dos posiciones. Una en Sanchin Dachi o un poco más larga en Hangetsu, como es el caso de Unsu, que lo hace un poco más largo, ¿ok? De esta manera, Sanchin Dachi y adelante. O también se trabaja en Nekodachi. Y ahí, ¿vale? Esas son las dos posiciones principales en las que se trabaja. Muy pocas veces se hace en otra posición, ¿ok? En el caso de Shuri-ryu, el Mawashibuke de Shuri-ryu es un tantito más complejo. Tiene un paso adicional, digamos. Se hace en Nagashi, se ataca arriba, ¿sí? Se ataca arriba, uno o dos, y luego se hace el Mawashibuke normal y se va adelante, ¿ok? Uno, dos y se va adelante, ¿ok? Tiene como un paso adicional que bloquea, ataca y luego hace el enganche de los brazos, ¿ok? Eso es básicamente, muchas veces se hace y adelante, ¿ok? Otra diferencia, en Chito, por ejemplo, se trabaja más arriba, una mano arriba y una mano abajo. Y en Goju-ryu, por ejemplo, se hace mucho más pegadito. Y se hace adelante. Importante que esté dedo pulgar bien cerrado, ¿sí? Recuerden, Shotokan lo hace más de esta manera. Garra de tigre cerrada. ¿Ok? Los otros estilos lo hacen así. Y Shito-ryu, que tiene la variante de mano extendida, eso lo hace principalmente, si no me equivoco, en Niseishi o Niyushiho al final, cuando saca uno, dos, adelante, se trabaja más de esta manera, o hay estilos que lo terminan así, arriba, ¿ok? Eso es básicamente la información que tienen que saber de Mawashibuke. Os.